Muy buenas gente, soy Chavero, coleccionista de LEGO Jurassic World y en esta ocasión quiero hacer un video de las compras que he hecho a lo largo de estos días, estas semanas y un pequeño espacio para un sorteo de esta figura de Alan Grant. Es completamente original, está en perfecto estado, me gustaría sortearla más que nada por la salida de Jurassic World Dominion. Enfoca, ya está, y enfocó. Y pues esto, los requisitos los voy a contar al final del video o en el transcurso del mismo, así que véanlo completo. Y por lo mientras quiero hacer, bueno, enseñar lo que compré, o bueno, las compras que he hecho, empezando con el camión, que fue lo, bueno, es lo primero que compré. Que para quien no conozca este Rex, es el Rex que salió en 2018 en los sets de Fallen Kingdom. Lo pude conseguir hace no mucho, es un Rex que ya tenía mucho tiempo queriéndolo conseguir. Me salió en 550 pesos, aproximadamente 26, 27 dólares con todo y el camión. O sea, vean el Rex, este Rex simplemente me encanta, vean el detalle, enfoca, me encanta. Luego vean sus manitas, es un tono atiguerado, me encanta. Tengo el otro Rex, con este ya tengo dos Rex, pero simplemente este, de los tres que existen, o ya creo que existen más, este es mi favorito sin lugar a dudas. Me encanta ese color crema. Es el diseño de Rexy. Bueno, este en general es Rexy y simplemente me encanta. O sea, enfoca, enfoca, no enfoca. Ay, bueno, a ver, enfoca, a ver si ahorita enfoca. Pero me encanta sus colores. Ahí está enfocando, no sé. Bueno, o sea, sus manitas me encantan. En sí el diseño de este Rex me fascina. Lo voy a dejar por acá y pasamos con el camión. El camión, bueno, me venía completo. Es decir, llantas, la parte de enfrente del camión y todo. Pero yo ocupé la parte de enfrente del camión para un custom de la Mosasaurus. O sea, tenía que ocupar las piezas. Y pues como se veía feo, le quité las llantas, lo desarmé completamente y armé la pura jaula. Obviamente tiene muchos cambios porque le faltaban bastantes piezas, así que lo decidí armar a mi modo, pero de una forma en que cuadrara con el diseño original del camión. O sea, aquí lo pueden ver por enfrente, es exactamente lo mismo. Por aquí ya cambia porque cambié completamente la estructura. Por abajo igual cambié todo. Los seguros incluso los cambié. La puerta no baja hasta abajo como el camión original. Ese es un fallo que tengo que corregir. Ahora, las cestas bajan hasta abajo, así para que no estorben mucho. Pero cuando está el Rex adentro, obviamente las puedes subir para simular que esto está. Y simplemente me encanta. Es un Rex que ya tenía bastante tiempo queriéndolo conseguir. Puedes poner el Rex aquí adentro, simulando que está en una jaula. Cierras la puerta, bajas los seguros y subes las cestas y simplemente te lo llevas así cargando. Es increíble, me encanta. Luego seguiría con la compra más reciente que hice, que tiene literalmente menos de una semana. Tiene creo que menos de 3 días. Y empezando por lo que menos me gusta, este Dilophosaurus. Simplemente es horrible. Yo creo que el color es muy muy feo. Todo es original. Las patas está un poco flojo. Bueno, la mandíbula. Es que literalmente este es el Dilophosaurus que menos me gusta de la colección. Pero venía incluido con los otros porque compré un lote. Así que bueno, no le podía decir que no. Lo voy a dejar por acá. Seguimos con la figura de el Pteranodon del año 2015. Este Pteranodon gris. Ya me faltaba el gris en la colección. Este color me faltaba en la colección. No sé si se alcance a ver qué dice el Lego. A ver si enfoco ahorita la cámara. No creo que quiera enfocar. Pero me encanta. De la parte de arriba también está un poco flojo. Ese es un detalle un poco malo. Pero lo voy a dejar por aquí porque me gusta mucho. Seguimos con Blue del año 2018, esta figura no me gusta mucho, me gusta y demasiado, pero mi blue favorito sin duda es el que acaba de salir de Dominion, ese blue gris, me encanta. O sea, pueden ver los detalles, este está completamente fijo, o sea, no tiene nada flojo, y no sé si se alcanza a ver el ojo, a ver si ahorita enfoca. Qué guay, ya enfocó. Se ve increíble, está guapísimo ese ojo. Pueden verlo, me encanta. Este blue simplemente me fascina, me encanta. Y es un detallazo para la colección. Seguimos con las dos últimas figuras. Primero, el mercenario de Jurassic World The Fallen Kingdom, que le quitó la... bueno, que le intentó quitar un diente al Indoraptor. La verdad, esta figura ya tenía tiempo que la quería conseguir, no porque me guste el personaje, sino más que nada por el odio que le agarré en la película porque le disparó a Blue. Y su muerte para mí fue una de las más satisfactorias que existe. Y pues es una figura que ya quería conseguir, la voy a dejar por acá. Y la figura, por así decirlo, más rara de todas, el Dr. Wu del año 2015, que viene en el set de la Indominus Rex. Pueden verlo, me gusta bastante. Y con ese traje azul me gusta, el mosquito en ámbar que me lo regaló un amigo.
me encanta. Y como pueden ver, ahí está, increíble esta figura. Esto, como tal, todo fue elote. O sea, el elote que les decía en el Dilophosaurus fueron dos figuras y estos tres. Venía un Pteranodon también, pero ese está roto, así que no lo voy a enseñar porque no va a ser parte de mi colección. Le faltaba más que nada la parte esta, o sea, la mandíbula de abajo al Pteranodon, era el color verde. Y en cuanto me salió el lote, van a sorprenderse mucho, pero el lote de los tres dinosaurios originales y estas dos figuras muy raras me salió en tan solo 100 pesos mexicanos. Tres dinosaurios y dos figuras muy raras por 100 pesos mexicanos. Obviamente no le podía decir que no, son 5 dólares estadounidenses. Y simplemente me encanta. De todo esto, lo que más me gusta es el Rex y las dos figuras. El Blue también me encanta, el Pteranodon. Yo creo que se puede arreglar y ese es horrible, simplemente. A mí el color chillón no me gusta. Y bueno, pasemos con lo del sorteo. La figura de Langrand. Voy a hacer un... Bueno, más que nada, voy a ocupar una página que me dice los comentarios. Bueno, que entre todos los comentarios del video va a elegir uno. Así que en este video comenten algo que tenga que ver con el sorteo. Comenten participo y lo que quieran después, un comentario positivo acerca del video. Y por qué quieren ganarse la figura. Ahora, la página va a elegir al azar un canal, o bueno, una cuenta que va a ganar. Y en cuanto yo tenga esa cuenta va a tener que mandarme por Instagram una captura de que está suscrito y que me sigue. O bueno, creo que no es necesario la captura porque yo lo puedo ver, pero me va a tener que mandar por Instagram una captura de que está suscrito al canal, tiene like el video y que me sigue en Instagram. Y literalmente ya, eso es todo lo que se necesita para ganar esta figura de Langrand. Yo la voy a mandar. Ojo, este sorteo únicamente va a ser para México. Cualquier parte de México, en el lugar que tú vivas de México, pero solo México, cualquier otro país no cuenta. Cualquier estado de México, sí, pero solo México. Lo dejo claro por si hay alguien que gana y no es de México. En ese caso tendría que volverlo a sortear y se lo ganaría otra persona que sí sea de México. Y en caso de que alguien gane y no reclame en menos de 24 horas, volveré a hacer un sorteo y alguien más lo va a ganar. Así que en caso de que alguien llegue a ganar, estén muy atentos y mándenme las capturas. Mandando, obviamente las capturas, tiene que tener una captura de su canal para saber que realmente él ganó. Y eso sería todo, literalmente. Y ahora, esto se va a añadir todo esto a la colección. Este me encanta, simplemente. Tal vez luego haga un mock con este. O los shorts, los YouTubes cortos. Voy a hacer mucho este Rex, simplemente me encanta. Y eso fue todo el video, literalmente. Solo quería enseñar lo que compré. Y la figura de Langrand, que va a ser la que se va a sortear en este video. Y literalmente eso fue todo. Que les vaya muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.